Muy buenas noches, bienvenidos al seminario de los diez mandamientos. Queremos que nos acompañen con gozo al himno tema. Amigos, muy bienvenidos a una serie más de la serie Los Diez Mandamientos. Y gracias por estar con nosotros, gracias a los que se han congregado en esta oportunidad aquí también, en la iglesia de Bella Vista, en Mayagüez, Puerto Rico. Este es un eh, momento muy especial en el cual vamos a estudiar algo más acerca de la verdad, de la belleza de los Diez Mandamientos. Quiero decirles que estamos muy contentos de estar con ustedes, estamos muy contentos de estar aquí en Puerto Rico y en esta oportunidad me acompaña el doctor Benjamín Pérez Fables. Muchas gracias por acompañarme. Buenas noches, profesor ah, que es un placer. Es un placer para mí también poder estar compartiendo este momento con usted, doctor. Cuéntenos un poquito acerca de sus actividades, entiendo que usted es subdirector. De jóvenes, eso debe ser una tarea bastante abarcante. Es una tarea muy interesante, gracias a Dios uh -huh. podemos servir a Dios eh, como subdirector de jóvenes, lo que estamos haciendo este año buscando otras almas para que puedan llegar al Señor y utilizando a los jóvenes, que es muy importante, ¿verdad? Utilizar ese talento que tenemos aquí en la Iglesia de Bellavista para que otras personas se puedan Bien. acercar poco a poco También. al Señor. Y hay muchos jóvenes aquí en Bellavista, ¿verdad? Eso es correcto, y con un talento increíble exactamente hemos visto eso y lo hemos visto uh, en cada oportunidad que hemos podido este, disfrutar de, pues de los cultos y especialmente ahora durante este seminario de los diez mandamientos este claro. fin de semana hemos eh, disfrutado de una música preciosa y hablando de música eh, vamos a tener una presentación musical eh, que pues eh, usted nos podría claro adelantar es. un poquito Vamos a tener una interpretación musical por la señorita Gabriela Bruno y se va a titular Está bien con mi ser. Muy bien, ese es parte del programa que viene en unos eh, segundos más. Pues queremos decirles que estamos disfrutando mucho del seminario de los diez mandamientos de este fin de semana y en esta oportunidad tendremos también a un visitante muy especial. Eh, Benjamín vamos, va a estar con nosotros el pastor Andrés Portes. Es correcto. Exactamente, y el pastor Andrés Portes es un pastor de vasta experiencia como pastor y también como evangelista. El pastor Portes uh, nos ha acompañado también en 3 ABN Latino en series, eh, especialmente hablando sobre un tema muy importante que es el Espíritu Santo, pero en esta oportunidad el Pastor Portes va a abordar aquel mandamiento que yo creo que es una pieza fundamental en lo que son los diez mandamientos, en el esquema de los diez mandamientos. Yo creo que es también en el esquema de nuestra vida, Benjamín, el cuarto mandamiento. Qué importante, ¿no? Sí, Vamos a poder disfrutar de entonces la presentación del Pastor Andrés Portes. Sin embargo, antes de escuchar la música y antes de que el pastor Portes eh, nos eh, brinde este mensaje, vamos a tener una palabra de oración que estará a cargo de nuestra querida hermana Silma Santiago. Le vamos a pedir que se acerque y que pues, nos acompañe en una oración. Silma también es un, es un líder aquí en la iglesia. Y muchas gracias por estar con nosotros, Silma. Un placer acompañarles en esta noche. Muy bien, pues adelante con la oración. Oremos. Agradecemos, Tierno Padre, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Agradecemos, Señor, por la oportunidad preciosa que tenemos de escuchar tu palabra. Por la oportunidad que tenemos, Señor, de recordar cuáles son esas reglas de vida y de amor que tú nos has dejado para poder ser mejores hijos, mejores esposos, mejores padres, mejores hijos tuyos, Señor, para que convivencia y en amor podamos, Señor, siguiendo los diez mandamientos, vivir una vida plena y feliz. Permite, Señor, que podamos aceptar el reto de ser parte, desde ahora, desde la tierra, de la vida terrenal, ser parte de la vida del cielo, al poder conducirnos según los diez mandamientos. Gracias por tu amor, por tu misericordia, que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestros corazones y en las palabras y en la voz y en el pensamiento del pastor que se va a dirigir a nosotros portes en esta noche. Gracias por cada bendición, Señor, inmerecida. Bendice a nuestros jóvenes, Señor, en esta iglesia y que también puedan los que nos escuchan sentir el cambio en sus vidas y la transformación para cada día ser más semejantes a ti. Porque te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. stop pensamiento en el Evangelio según San Marcos, San Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, San Marcos capítulo 2, versículo 27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos a nuestro Dios? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en este hermoso lugar para estudiar su palabra. Señor, gracias por los ángeles presentes. Gracias por la dirección y bendición de su Espíritu Santo. Padre amado, gracias, muchísimas gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Permita Señor que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que el conocimiento de su verdad pueda ser tal que se involucre en nuestra vida de manera tal que expresemos en nuestra experiencia la belleza de su santidad. Dios, diríjanos, guíenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando se habla del cuarto mandamiento, se habla más que de un mandamiento o un día de la semana, se habla de una institución. El cuarto mandamiento, el sábado, es una institución de Dios. Institución... Porque trasciende el simple hecho de un mandamiento. Institución, porque más, va más allá de un día. De hecho, cuando Dios crea este planeta, cuando Dios hace su creación, hace algo distinto con el séptimo día. Lo bendice, ¿qué más? Lo santifica y ¿qué más? Y lo reposa. Los demás días solamente son una tarde, una mañana, un día. Pero ahora en el libro de San Marcos, el Señor Jesús dice, versículo 27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Siendo una institución, hay un propósito y un plan con esa institución. De allí la idea de ponerle un título al tema de esta hora. Lo hemos llamado la praxis del sábado. ¿Cómo se llama? La praxis del sábado, la idea del sábado, la idea de este mandamiento tiene un valor práctico porque número uno, la palabra praxis es una palabra antigua que significa reflexión en la vida, pero praxis significa también aprender haciendo y aprender de lo que hago. Praxis es más que reflexión, que sería solamente teoría. También es acción, pero es más que acción que sería práctica. La idea de la praxis es unir la reflexión y la acción. Y ese sistema de aprendizaje nos ayuda a entender en nuestra experiencia personal el valor de lo que estamos aprendiendo. El sábado trasciende el simple hecho de 24 horas. El sábado nos conecta o nos ayuda a conocer más profundamente al Creador del universo, a la persona de Dios. De allí la importancia y la trascendencia cuando Jesús dice que el hombre no es hecho por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre. Cuando el hombre sale de las manos de Dios, podemos comenzar a entender la praxis de la creación del hombre a la luz del sábado. El hombre sale de la mano de Dios, Génesis es capítulo 1, versículo 26 y 27, dice que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza significa que el hombre es hijo de Dios. Hay una relación de padre a hijo. Cuando estudiamos a fondo la frase imagen y semejanza, vamos al libro de Génesis capítulo 5, versículo 3, donde dice que Adán tuvo un hijo a su imagen conforme a su semejanza. Hay una relación de padre a hijo. En el libro de San Lucas capítulo 3, versículo 38, dice que Adán era hijo de Dios. El hombre no es hecho por causa del sábado. El sábado es hecho por causa del hombre. Dios está interesado en relacionarse con sus hijos. Dios quiere una relación espiritual con sus hijos porque Dios es espíritu. Por eso Pablo dice que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. El sábado es el cuarto mandamiento, por tanto, es espiritual. De modo que el sábado es para los espirituales. Porque Dios es espíritu. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Yo lo noto un poco nervioso a ustedes, lo noto como muy adusto. Suéltense, suéltense, vamos a estudiar la Biblia. Cuando seguimos estudiando la idea de la frase imagen y semejanza, descubrimos que significa la gloria de Dios. El hombre es hecho para reflejar la gloria de Dios. En el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de qué? De la gloria de Dios. Al pecar pierden la gloria de Dios, son destituidos de la gloria de Dios, pero cuando Dios los hizo, los instituyó en la gloria de Dios. Puede decirse entonces que el hombre fue hecho para reflejar la belleza de Dios, reflejar la santidad de Dios, fue hecho para vivir en comunión con Dios. De allí la praxis del sábado. La palabra praxis es un proceso mediante el cual una teoría o una lección se convierte en parte de la experiencia vivida aprendemos algo, lo integramos a nuestra vida y forma parte de nosotros. Cuando conocemos el valor del mandamiento, cuando conocemos la praxis del sábado, entonces nos relacionamos de cerca con el dueño de la institución y esa relación tan íntima con el dueño de la institución hace posible que la santidad del dueño de la santición se proyecte en nosotros y entonces somos santificados por Dios al observar su día santo. Bendito sea Dios. Pero hay más, imagen y semejanza va mucho más allá. Dios está tan enamorado del ser humano, Dios ama tanto a los seres humanos que ha decidido reflejar en ello su gloria, su belleza, su santidad. Por eso creó el cuarto mandamiento. Por eso instituyó el cuarto mandamiento. Cuando Adán y Eva salen de las manos de Dios, Génesis capítulo 2, versículo 25, dice la Biblia que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban si estaban desnudos? ¿Qué significa desnudos antes de pecar y qué significa desnudos después de pecar? ¿Por qué desnudos antes de pecar no significa vergüenza? ¿Por qué desnudos antes de pecar no significa alienación? ¿Por qué desnudo antes de pecar? No incluye ningún problema. La palabra desnudos antes de pecar significa que eran puros, que estaban hechos a imagen y semejanza de Dios y que estaban vestidos con la justicia de Dios. Salmo capítulo 104, versículo 1 y 2. Leamos. <coughs> Salmo 104, versículo 1 y 2. Dice el versículo 1. Bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Y dice ahora, el que se cubre de qué cosa? De luz como de vestidura que extiende los cielos como una cortina. Cuando Adán y Eva pecan, entonces esta luz desaparece y se sienten avergonzados y corren a cubrirse con hojas de higuera. ¿Qué significa imagen y semejanza? Que son hijos de Dios. ¿Qué significa imagen y semejanza que reflejan la gloria de Dios? ¿Qué significa imagen y semejanza que están vestidos con la luz de Dios? Cuando el hombre peca, entonces esta luz desaparece. Pero bendito sea Dios que no abandona al hombre. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21, mire lo que hizo Dios cuando Adán y Eva pecaron. Recuerde que estamos con la tesis de Jesús que el nombre no es hecho por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre. Génesis capítulo 3, versículo 21. Mire qué hace Dios cuando el hombre y la mujer pecan. Viene, habla con Adán, habla con Eva y al final de la conversación resuelve el problema vistiéndolos de nuevo. Ahora no con un manto de luz, sino con un manto de pieles. Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer qué cosa. Túnicas de pieles y los vistió. ¿A quién representa esa túnica de pieles? las pieles del cordero, la justicia de Cristo Jesús. Dios quiere relacionarse con sus hijos. Cuando entendemos la praxis del sábado, entendemos la belleza de la santidad de Dios. Cuando entendemos la praxis del sábado, entendemos el propósito del día. Cuando entendemos la belleza del santo día de reposo, comprendemos y entendemos que tenemos un Dios amoroso y amante que quiere relacionarse con sus hijos. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios no esperó que ellos le buscaran a Él. Dios buscó a Adán y Eva, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y no solo los buscó sino que resolvió la situación, desarrolla un juicio investigador, se aclaran las cosas y sin embargo Dios asume, toma para sí la culpa de sus hijos. Bendito sea Dios. Cuando usted entiende la praxis del sábado, comprende que tiene un Dios amoroso y perdonador, pero también un Dios que es santo, pero que es justo. Cuando usted entiende la praxis del sábado, descubre que una praxis es una acción de hacer algo, pero... Es una acción que no produce ningún objeto ajeno o extraño a su propia naturaleza. Si el santo día de reposo es para la gloria de Dios y usted observa el sábado, usted reflexionará y actuará y vivirá para la gloria de Dios y reflejará su santidad en su vida práctica. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Sed santo como yo, soy santo. ¿Qué hizo Dios con el sábado? Dice que Dios lo bendijo lo reposó y lo santificó alabados el nombre de Dios. En la próxima vez que te reúna con tu familia para recibir el santo día de reposo, recuerda que el mayor empeño de Dios es relacionarse contigo. No es tanto un día, sino en la relación con Dios, porque él dijo el séptimo día. Entonces ya sabemos que ese séptimo día es el día de Jehová para relacionarnos con él, para encontrarnos con él para comunicarnos con él para amarnos con él para dejarle entrar en todos los rincones de nuestra vida y expresarle la experiencia de la semana es más que un día es una institución y no solo lo adoramos el séptimo día lo adoramos toda la semana pero ese es el día para estar en comunión con él para gozarnos de su presencia alabado el nombre de dios. Alguien escribió que durante los seis días de la semana Jehová creó una dimensión física y que creó el sábado para que el hombre entienda que tiene que vivir en la dimensión espiritual. Sí o no? A ver, sí o no? Pues claro que sí. En la teología del apóstol Pablo hay una frase que dice en Cristo, en todo Cristo. Toda la teología de Pablo se describe con la frase en Cristo. Todo lo que existe es en Cristo. Y Pablo dice que tenemos que aprender a vivir en la impenetrable atmósfera de Cristo. Y él dice que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Cuando guardamos el sábado en Cristo, entonces el sábado nos ayuda a estar más cerca de Dios. La gente sabe que somos un pueblo especial, una familia especial, un grupo distinto. Pero hay que complicar las cosas porque si los hermanos no se complican, dicen que no, no. Vamos a complicar las cosas. Los judíos guardaban el sábado sí o no los judíos sabían que dios había dado el sábado sí o no recibieron la tabla de los mandamientos en el Sinaí sí señor escribe dios esas esa, esa dos tablas sí moisés rompió aquellas primeras tablas luego jehová escribió otra vez los judíos eran depositarios del conocimiento de dios sin embargo cuando viene el dueño del sábado cuando viene el Señor del sábado, buscan forma de fastidiarle la vida por las cosas que hacían sábado. ¿Sí o no? A ver, sí o no. Entonces esto se pone curioso. Observaban el día y no conocieron al dueño del día. Mire qué barbaridad. Y buscaron manera y razones para acusar a Jesús de violar el sábado. Por eso la segunda frase nos llena de gozo cuando Cristo dice, ¿y qué le pasa a ustedes? Yo soy el Señor del sábado, este día es mío. Ahora la pregunta es, ¿por qué Cristo dice que ese día es de Él? ¿Por qué Él dice que el sábado es su sábado, es su día es de Él? Y aquí viene la parte hermosa antes de ir a la parte final, pero aquí no va a tomar mucho tiempo. ¿Están listos para que leamos Marcos capítulo 2, versículo 28? Vamos rapidito. Qué cosa linda, Dios crea el sábado como una institución para tener un espacio de encontrarse con sus hijos, para hablarle de su amor, para comunicarse con ellos, para gozarse con ellos. Vengan, mis negros, vamos a reunirnos en este santo día para que hablemos cómo le fue la semana, cómo tuvieron las cosas, qué necesitan, cómo está todo. Señor, estamos contentos de un Dios como usted y cómo te fue de maravilla, Señor. Y le contamos nuestra experiencia a Dios y llevamos a nuestra familia. Mira, al negro le fue bien esta semana en las clases y a esta negrita como que no le fue muy bien, pero señor, hay que apretar la cosa. O sea, Dios quiere relacionarse con sus hijos, pero a veces llega el sábado y estamos tan adustos, estamos tan molestos, que entramos al día del Señor de mal humor, sí o no. ¿Sí o no? Y en la mañana los muchachos no se quieren levantar y la cosa se complica y como que se mira mal los esposos e van para la iglesia cada quien con su mundo en la cabeza. ¿Qué pasó? Así no es la cosa. No, no, no. Es un día un día para la gloria de Dios. Un día para relacionarte con Dios, para gozar con tu familia. Es el día de Jehová, no es tu día, es el día del Señor. Póngase bonito para ir a la iglesia, ponga bonito a su familia, déle un beso a su esposa, abrace a su muchacho. Pónganse lo mejor, vayan para la iglesia felices y contentos. Dejen los problemas en la casa, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan cuando tenían una cita con la novia? Llegaba usted con la cara cuadrada de molestia. No, había que ponerse lo mejor. Recuerdo una vez que tenía una cita con mi esposa, este, cuando empezamos a ser novios, porque seguimos siendo novios. Oye, yo tenía una camisita que me gustaba mucho, la camisita esa. Y entonces, ay, ay, ay. ¿Quieren que le cuente el cuento esto o no se lo cuento? Sí. Ustedes son chismosos, sigamos con la Biblia. San Marcos, capítulo 2, versículo 28. Tranquilo, va, tranquilo. Dice el verso 28, por tanto, el Hijo del Hombre es qué cosa? Señor aún del día de reposo. El hijo del hombre es curioso. Cuando nosotros nos entregamos a Jesús y aceptamos a Jesús como nuestro Señor, estamos diciendo, número uno, que es nuestro dueño, número dos, que es nuestro Salvador, número tres, que es nuestro Dios, que es el todo nuestro. De manera que renunciamos a nuestra propia voluntad, a nuestros propios caminos, a nuestra agenda para seguir la agenda de nuestro Señor. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Pero en la mente de Jesús cuando dice que es Señor del sábado, está más allá que ser sencillamente el dueño de un día. Cristo está diciendo, yo soy el Creador. Éxodo capítulo 20, versículo 8 en adelante. Vamos a calentar esto, ustedes están muy tranquilos. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra más. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Aquí viene el secreto. Porque en seis días, ¿qué cosa? Hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Qué más? El mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y qué cosa? Y lo santificó. ¿Qué significa esto? Significa que el que inventó el sábado es el creador de todo el universo. Significa que cuando tú entras a la dimensión del sábado, entras para relacionarte con el creador de todo cuanto existe. Cuando Jesús dice que es Señor del sábado, está diciendo, yo soy el creador de todo lo que existe. Hebreos capítulo número 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Mire qué cosa linda, dice la Biblia. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. El sábado nos dice que el Señor es el creador de todo lo que existe, dice la Biblia. Hebreos 1, 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice ahora, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo y añade a quien constituyó heredero de todo y dice, ¿y por quien asimismo hizo qué cosa? El universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Alabado el nombre de Dios. Jesús está diciendo, yo inventé el sábado, yo crié el sábado, yo hice el sábado por casa de ustedes, yo soy el creador, yo sustento todo el universo, pero a pesar de ser quien soy, yo quiero tener una comunión estrecha contigo, yo quiero ser tu amigo. Quiero estar a tu lado, quiero que venga para que participe conmigo. ¿Es importante eso, sí o no? ¿Es importante o no es importante? ¿Verdad que es bueno siempre tener amigos que tengan poder? ¿Sí o no? Hace algunos años en República Dominicana, a ver cómo digo esto sin decir nombre, porque si digo nombre me en problemas. Tenemos que ser una iglesia. Estaba morándole a Dios por una iglesia. Señor, queremos una iglesia, queremos una iglesia. Pero no tenemos dinero. Había 7 mil pesos en la tesorería de la iglesia. Y entonces, en una junta, eh, dijimos: Bueno, vamos a buscar iglesias. Hay que construir una iglesia o comprar una iglesia hecha. Voy y hablo con el don. Digo, Señor, necesitamos una iglesia. Búscala. ¿Cómo no? Imagínense, un cheque en blanco en la mano, hay que buscar iglesia. Eh, dice una señora de la junta de la iglesia. Yo tengo una hija que eh, trabaja bienes raíces y justamente trabaja en esta zona de Naco, eh, Piantini, toda esta zona, una zona millonaria. Digo, ah, ¿cómo no? Comuníqueme con ella. Y esa tarde, sabe que los. Ja, no sé si era un realista de aquí, pero esa gente son rapiditos en los negocios. Me llama la mujer en la tarde y me dice, oh, pastor, yo soy la hija de las hermanas fulanas de tal y ta, 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 Digo, ¿cómo no? Mire, ¿cuál es el, 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 el diámetro donde usted quiere que le busque la casa? Le dije, bueno. La avenida, ojalá no me olvide, no, 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 era la Abraham Lincoln con Gustavo Adolfo mi hija Ricard, la 27 de febrero y la Winston Churchill. Digo, en ese radio dice, esa radio es muy cara, pastor, y digo, te busque, yo no tengo un centavo, te busque. No, yo no le dije eso a ella. Eh. Al otro día me llama, dice, tengo cinco, eh, tengo cinco opciones, fantástico. Me tiró la primera opción, nada más costaba 22 millones de pesos. Y yo, muy tranquilo, le dije: ¿Dónde queda esa? Ah, está en tal lugar. No me conviene. Segunda opción, a 16 millones. Tampoco me conviene. Ninguna de las opciones me convenían. No por el dinero, sino por la ubicación. Entonces le dije: Señor, ¿dónde que vamos a hacer la iglesia? Fin de la historia. Número uno, Dios nos dio un lugar al lado de las oficinas de la Unión. Pero espérese, era una casa vieja de dos pisos. Digo, señor, ya tenemos donde reunirnos. Mm -mm. ¿Cómo tú vas a poner la gente de este sector en una casa de familia? No te van a venir a la iglesia. Ajá, hay que hacer con la casa, hay que desbaratarla y votar toda esa basura. ¿Cómo? Votar dos millones y medio, eso fue lo que costó la casa. Digo, bueno, y ahora, da una campaña. Empezamos una campaña, y una noche viene un personaje, que no voy a decir el nombre, con su esposa. La mamá era Adventista y sus hermanos también, y venían a esa iglesia. Y este caballero viene y se sienta al final a la derecha. Esa noche yo iba a hablar del bautismo. El Señor puso una fuerte impresión en mi corazón que no hablar del bautismo, que hablara de San Lucas capítulo 5. Y prediqué San Lucas 5 y veo que el hombre saca el pañol y se saca las lágrimas en sus ojos. Digo, ¿qué pasa aquí? Y veo a la esposa también secándose en la cara digo señor parece que usted le está dando duro a aquellos dos que están ahí sentados yo no sé quiénes son cuando termina el sermón en la puerta me saludan y me abrazan digo yo lo abrazo también y la señora me da un abrazo y también cuando salimos fuera viene corriendo un hermano de este caballero y me dice pastor ese que usted acaba de saludar es mi hermano digo fantástico lo felicito yo no sé quién es y cuando me dice ese, ese es el hermano mío digo bien y me da el nombre digo fantástico pero yo tampoco sé quién es. Y entonces me dice alguien, bienísimo acerca, que me dice: Pastor, ¿es el secretario de Estado de Obras Públicas? Digo, ah sí, sí. Ah, no, bendiciones, bendito sea Dios. Y bueno, viene el muchacho corriendo y me dice: Dice mi hermano que por qué no hacemos una iglesia. Que por qué lo tiene predicando en esta iglesia. <laughs> entonces me ríe, le digo: Bueno, pues dile la verdad. Y fue le dijo la verdad. Dijo: No, pues, cuando quieren empezar la iglesia? El Señor nos regaló 10 millones y medio de pesos. ¿Está vivo Dios? ¿Es real Dios? Sí o no? El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Nosotros somos muy fieles al día, pero tenemos que ser fieles al dueño del día. Si tuviéramos una comunión más estrecha con el dueño del día, veríamos el poder del dueño del día obrando en nuestra vida. Los judíos serán tan fieles al día que crucificaron al dueño del día. Qué barbaridad. Sí o no? Necesitamos esa praxis del sábado para conocer mejor a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y la gente sabrá que nosotros somos sus adoradores, somos sus hijos y le pertenecemos a Él, porque nos derramará grandes bendiciones en nuestra vida. El sábado es la manera hermosa de entrar a la dimensión espiritual para estar en comunión con el Dios Todopoderoso. Qué cosa linda cuando el sábado termina y usted en la mañana estuvo con el Señor, en la tarde estuvo con el Señor y en la tarde cuando el día se va, le queda el sabor, le queda el gozo, el gusto de haber estado con Dios y de ver milagros y maravillas. ¿Sí o no? Sí o no? Cada sábado estoy predicando. Cada día de culto estoy predicando, nunca estoy sentado. Pero hace unos días terminamos una campaña en la iglesia de esperanza y había una señora que se llama Dolores. Oh, le estoy contando estas cosas porque es la praxis del sábado. Si usted está adorando al Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, entonces su vida tiene que verse los resultados que tiene comunión con ese Señor, ¿o no? Sí o no? Eso es praxis, reflexionar en las experiencias de la vida. Yo no puedo presentarte un día o un mandamiento sin presentarte al dueño del día del mandamiento. ¿Se entiende o no se entiende? Y Dolores estaba dura que no se quería bautizar. Y digo, señor, hay que decirle la cosa, hay que decirlo de frente y bien duro. Así que esa noche le dije, mañana le voy de frente. Ya tenía dos años viniendo a la iglesia, era otra iglesia que estaba predicando y no quería entregarse. Y al día siguiente dije, hoy es el día tuyo, Dolores, hoy te voy a hablar claro. el que ese dos años y ya está todo listo, todo arreglado, ¿no? Que cuando mi hijo venga de Nicaragua usted se equivocó. Si llegó el momento, vamos, vamos a trabajar. Y esa tarde llego a la iglesia después de visitar una familia que estaba enferma. Y ella está ahí esperándome al frente de la iglesia. Cuando salgo del carro me dice, ay pastor, lo estoy esperando, quiero hablar con usted. Digo yo, también quiero hablar con usted, camine, vamos. Y nos ponemos allí en la esquina de la iglesia y le digo, digamos usted primero porque después me toca a mí. Recuerdo que cuando llegábamos con el hermano Miguel, le digo, Miguel, ahí está Dolores, hoy le voy a hablar claro. Porque esta no bueno, se puede perder, ¿cómo se va a perder así en lo claro? No, 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 hay que meterle de frente. Dice Miguel, métale, pastor. Estamos esperando que usted le diga un par de cosas. Y me dice ella: ¿Sabe qué, pastor? Anoche me soñé con usted. ¿Ah, sí? ¿Qué se soñó? Que usted venía a mi casa y me decía: Dolores, ya es el tiempo. Tiene que bautizarse. <laughs> le digo: ¿Usted está relajando? Me dice: No. Y empezó a llorar. Y digo: Miguel, Miguel, venga acá. Miguel, venga acá. Miguel, oiga lo que esta mujer está diciendo. Y cuando ella lo dice, Miguel comienza a llorar. Praxis del sábado. Si es verdad que tú adoras al Dios Todopoderoso, Creador de cielo y del universo, tú amarás su día santo, porque es el momento de estar en comunión con Él. ¿Sí o no? No hay ningún compromiso, nada que te distraiga. Ese es el día de Él. Recuerdo que cuando iba a visitar a, mí, a Esther a la casa de su hermana, iba triste o iba contento. Triste contento. Oiga, si la novia, o si el novio visita a la novia triste, dejen eso. Y llegaba gozoso y me iba triste, porque se iba una hora y media que era que me tocaba de siete y media, sí, porque la hermana era, ja, tan linda, siete y media nueve, compadre. A las nueve en punto pasaba de que ella saludaba. y decía que relajo este, diga saluda y tenía que irme, porque ya llegó la hora, nueve de la noche te tiene que ir. Pero esa hora y media se iba así en cinco minutos. ¿Verdad que cuando usted está en comunión con la persona que ama, el tiempo pasa rápido y usted no se da cuenta? ¿Sí o no? Así es el santo día de reposo. Cuando uno goza de la presencia de Dios, el tiempo pasa y uno no se da cuenta. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Cristo es el Señor del sábado porque Cristo creó todas las cosas. Cuando aprendemos a amarlo... Cuando lo obedecemos, entonces guardamos su día santo, no para salvarnos, sino porque nos dio la salvación. San Juan 1.1 1 al 3 dice, en el principio era quién? El verbo, el verbo. y el verbo era Dios. con Dios y el verbo era Dios. Dios. Dice ahora, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué dice? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el Señor del sábado porque Jesús creó todo lo que existe. Cuando tú eres un observador del sábado... Cuando tú entiendes la praxis del sábado, cuando tú estás en comunión del dueño del sábado, estás en sintonía, estás relacionándote con el creador de todo el universo. Y ese día que pasas en comunión con Él se convierte en una experiencia tan poderosa que la gente sabe que tú estuviste en comunión con Dios. Imagínense 52 días en un año para estar en comunión con el creador de todas las cosas. Colosenses capítulo número 1, versículo 14 y 15. Terminemos con esta sección para entrar en la parte final. Dice Colosenses capítulo número 1, versículo 14 y 15. Colosenses 1, 14 y 15. Dice el 14. Colosenses 1. 14. En quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué cosa? El perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas, ¿qué dice? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios sean principados, sean potestades. ¿Qué dice ahora? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él, ¿qué dice? Subsisten. Jesús es Señor del sábado porque Jesús es el Creador de todas las cosas. Cuando nosotros vivimos en comunión con el Creador de todas las cosas, cuando nosotros entendemos la praxis del sábado, entonces comprendemos el pensamiento del apóstol Pablo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 32, el que no escatimó ni aún a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Y qué dice ahora entonces? ¿Cómo no nos dará juntamente con el cuanto todas las cosas? Mi pregunta, ¿podemos confiar en Dios? ¿Podemos creer en Dios? ¿Es el Señor, dueño y creador de todas las cosas? Entonces, guardamos el sábado porque amamos al creador de todas las cosas. Guardamos el santo día de reposo porque somos miembros de su familia. Guardamos el santo día para estar en comunión con nuestro Señor. Guardamos el séptimo día de la semana porque es la señal que Dios nos santifica. Ezequiel capítulo 20. Versículo número 12, Ezequiel capítulo 20, versículo 12, y les di también qué cosa, mis días de reposo, ¿para qué dice? Para que fuesen señal, por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, ¿qué cosa? Que lo santifico, no guardamos el sábado para salvarnos. Guardamos el sábado porque Dios nos dio la salvación, alabado es el nombre de Dios. Es nuestra respuesta de amor a un Dios amoroso. Es nuestra respuesta de amor a aquel que nos santifica, que nos aparta de las cosas de este mundo y nos encamina y nos enfila al reino de los cielos. Y el versículo 20 dice: Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, y qué dice ahora? El propósito para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Déjeme hacer un par de preguntas. Entonces, si nosotros somos observadores del sábado, si guardamos el cuarto mandamiento como Dios establece, ¿debe verse en nuestra vida la santidad del dueño del sábado? ¿Sí o no? Porque sea señal entre ustedes y yo para que sepan que yo soy Jehová que los santifico. Alabado sea el nombre de Dios. No se entiende entonces que observemos el día y nos santifiquemos la vida. Es una incongruencia. La praxis del sábado nos dice que, a medida que el año avanza, que a medida que las fechas avanzan, nuestra vida se convierte como la senda de los justos. Dice Proverbios capítulo 4 versículo 18, más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es como perfecto. De modo que cada sábado que guardo, crezco en la presencia y la gracia de Dios. Cada día de reposo que llega me acerca más a mi Señor. Cada sábado que observo me hace más lleno del espíritu de Dios y la gente nota y sabe que soy un hijo del Altísimo. Es hermoso el sábado sí o no? ¿Sí o no? Me encantan los sábados. Bueno, me gustan todos los días de la semana, pero el sábado me gusta más. Porque predico dos veces, los otros días nada no más puedo predicar una vez. Me gusta predicar, me encanta, me fascina esta cuestión. Lo único que no me gusta es que el tiempo corre muy a prisa. Mi pregunta, ¿es lindo el Señor? ¿Sí o no? ¿Deberíamos conocerlo mejor? Terminemos con Éxodo capítulo número 3. Me gusta Dios. Me gusta el lenguaje de Dios. Mire qué cosa linda. En Éxodo capítulo 3 Dios viene para hablar con Moisés. Me encantan los verbos que aparecen en este capítulo. Me gustan porque me da una idea más acabada del propósito de Dios con nosotros y cómo se refleja en el Santo Día de Reposo. El sábado nos hace vivir una comunión más estrecha con Dios. Aquí aparecen los verbos. En el versículo 1 en adelante hasta el versículo 3 se aparece Dios y habla con Moisés. En el versículo número 4 dice, verso 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió. Aquí, permítame leerle los verbos y las frases en los versículos para yo ganar un poquito más de tiempo. Versículo 4, viendo, llamó, dijo. ¿No le parece que son verbos de comunicación con la persona? A ver, sí o no. ¿Sí o no? ¿Viene Dios a comunicarse con Moisés? ¿A tener un diálogo con Moisés? Versículo número 5, quita tu calzado. ¿Qué significa quita tu calzado? Significa, estás en un lugar santo. Otro verbo, versículo número 6, dice, yo soy. 7, he visto, he oído, he conocido. Versículo 8, he descendido para librarlos. Versículo 9, el clamor ha venido delante de mí. He visto la opresión. Mira, Moisés, te enviaré. Estaré contigo. Y Moisés le dice, Señor, ¿y cuál es tu nombre? Y él contesta, yo soy el que soy. Y la frase yo soy el que soy significa el Dios siempre presente. Me gusta la idea de estaré contigo. Te acompañaré. Durante los días de la semana Dios está con nosotros y se espera que en el último día de la semana, el día séptimo, nosotros entonces estemos con Dios. Alabado sea el nombre de Dios. En la semana Él está con nosotros. El último día dejamos todo para estar completamente con Él. Y yo pregunto, ¿te gustaría estar completamente con Dios? Con la agenda de Dios. Me gustaría ver en pie a todos aquellos que se atreven a tomar esa decisión. Estar en comunión con Dios. Estar completamente en comunión con Él. ¿Se atreva a ponerse en pie conmigo esta noche? Cuando uno se enamora... ¿Usted se ha enamorado alguna vez? Sea sincero y honesto. ¿Se ha enamorado? ¿Verdad que uno se siente feliz con la persona que ama? ¿Sí o no? Wow. Están como, como muy lentos, ¿no? ¿Cuántos se sienten felices con la persona que ama? La idea, el propósito de Dios es que le amemos como Él nos ama a nosotros. El sábado es un día de amor. El sábado es una institución de amor. El sábado es una puerta y una institución y un lugar para un encuentro de amor entre el Dios creador y sus hijos creados, amados, redimidos y rescatados. En el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 1 y 2, la primera frase dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué. ¿De dónde? De la tierra de Egipto. Los mandamientos vienen a la luz después que Dios pelea con los enemigos de su pueblo, después que Dios rescata a su pueblo, después que Dios los redime, después que Dios los salva. Entonces lo saca aparte y le dice: Miren, mis negritos, estos son mis mandamientos. Y entre ellos tengo uno muy especial, el cuarto, porque yo soy el creador de todas las cosas. ¿Ustedes me aman? Entonces, adórenme en ese día. Quisiera terminar con Apocalipsis, capítulo número 14. Mire qué cosa linda dice la palabra de Dios. Apocalipsis 14, versículo 7. Me gusta este versículo porque es muy profundo. Diciendo a gran voz, ¿qué cosa? Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y qué sigue diciendo? Y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorad aquel que hizo todo lo que existe. ¿Cuál es el único mandamiento que identifica a Dios como el creador? El sábado. Entonces adoren a Dios. En sábado también. La idea del sábado es la adoración. La adoración no es un día, es cada día de la semana. Es nuestra experiencia práctica con Dios, es nuestro testimonio de vida con Dios. Y a medida que nos relacionamos con Él cada día de la semana, el sábado entonces es más esplendente, más glorioso, porque estamos más llenos de su hermosa presencia. Me gustaría tener una oración especial con un grupo especial. Ustedes son un grupo especial. Ustedes no están en este lugar porque vinieron. Están aquí porque los trajo el Espíritu de Dios. Sí. Yo quiero terminar haciendo un par de preguntas. Primera pregunta, ¿verdad que nos ha hablado el Señor? Sí. ¿Es esto palabra de Jehová? Sí. Queridos hermanos y hermanas, ¿verdad que tenemos que hacer ajustes en nuestra experiencia con el sábado? Sí. Honestamente, ¿cuántos creen que necesitamos una experiencia vivida, profunda, más seria con la persona de Dios y en amor a su santo día? Sí. Muy bien. Y número dos, ¿se atreven a orar conmigo esta noche para que el Espíritu Santo nos dirija en esta experiencia? ¿Se atreven o no se atreven? ¿Pudieran pasar algunos de ustedes al frente para que oremos juntos? Si, oiga la pregunta, si usted es una persona cristiana y sabe que necesita una experiencia más real con Dios y una conciencia más clara del Santo Día de Reposo para adorar al dueño del día, pase al frente conmigo. Pase al frente conmigo y oremos para la gloria de nuestro Señor. Pastor, ¿qué significa esta decisión? Significa que reconoces a Dios como tu dueño, como el creador de todo lo que existe. Reconoces que necesita una experiencia espiritual más profunda con Dios, que necesito una experiencia más clara en la idea de guardar al santo día en la adoración a nuestro Dios Todopoderoso. Hace algunos años, cuando era un adolescente, mi mamá, en su ignorancia de la Biblia, me enseñó más perfectamente a guardar el día de reposo. Ella decía la frase, Andrés, sea serio. Y esa frase me ayudó bastante. Sea serio. Si dice que es el día del Señor, es el día del Señor. A mí no me haga ninguna otra cosa que no sea para el Señor en ese día. Porque a Dios hay que respetarlo, ¿sí o no? Querido Padre Celestial. Gracias por la linda experiencia de compartir su palabra con estos hijos suyos presentes, pero también con todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Señor, haga posible que su Santo Espíritu descienda sobre cada uno de nosotros, que nos haga amar más su palabra para comprender en ella y entender a través de ella la belleza y la santidad del Santo Día de Reposo. Padre, que le amemos a usted de tal manera que nuestra vida refleje su santidad y juntos en el Santo Día de Reposo podamos disfrutar de la comunión unos con otros. Amén. Querido Dios, ponemos nuestras familias en sus manos. Envíe su Santo Espíritu para que como padres y madres, como hijos, nos unamos como uno solo y entonces con amor y por amor le recibamos en nuestros hogares cada sábado para la gloria de su nombre. Amén. Querido Padre, a nosotros, los predicadores, prepárenos y capacítenos cada día para amarle más a usted y amar como hacemos a las congregaciones. Que a través de nosotros su palabra brille y llegue con amor a cada uno de ellos. Y en esta hora, Señor, pedimos una bendición especial sobre los amigos y amigas que nos acompañan, que ellos conozcan su verdad en nuestro anhelo y oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amigos, permita a Dios que por su gracia, durante esta experiencia hermosa de los diez mandamientos, hagamos una introspección en nuestra vida y el Santo Espíritu nos ayude a entender y comprender que solo por la gracia y el poder de Dios se hace posible guardar y obedecer sus mandamientos. Es por la gracia de Dios. Es por el poder del Espíritu Santo. En un hogar donde los mandamientos de Dios son observados, donde los mandamientos de Dios son levantados, entonces se ven las bendiciones del Altísimo. Hay un concilio celestial que se rige por esa santa ley. Hay una experiencia de vida y de fe en aquellos y aquellas que deciden caminar de la mano con Dios cada día de sus vidas. Permita al cielo que en tu casa, en algún lugar de la pared en tu casa, pueda escribir desde el 1 hasta el 10 esos santos principios para que mañana y tarde y noche tus hijos puedan leerlos, puedan interiorizarlos, puedan meditar en ellos, para que no solamente lo vean, sino que lo repitan. Todo lo que los niños y adultos ven diariamente repiten diariamente, llega a ser parte de su propia experiencia y entonces se refleja en toda su vida y todo su ser. Es imperativo que en nuestros hogares se puedan ver estos santos principios para la gloria de nuestro Dios y para nuestro crecimiento espiritual. Si algún día van a mi casa van a ver dos cuadros muy grandes. Uno en la primera sala, inmensamente grande, y otro en la segunda sala, con los mandamientos del Señor. Que Dios les bendiga.